tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Por la Escuadra, bienvenidos a Onda Mezquita Televisión. Comienza este espacio deportivo, una hora, hora y cuarto de duración, en el que nos vamos a centrar a analizar la actualidad del Córdoba Club de Fútbol. Ha roto su mala racha de resultados, 9 partidos consecutivos sin ganar, y por fin pues ve la luz al final del túnel, con ese triunfo por 1-2 en Reus, y el Córdoba que vuelve a soñar con ver la parte alta de la tabla clasificatoria. Vamos a analizar todo lo concerniente a ese partido, pero hoy tenemos invitado de sesión, invitado de lujo, aquí en Onda Mezquita Televisión. Carlos González, presidente del Córdoba, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias noches, por estar profesor. Aquí con nosotros y atender a la llamada de esta casa y dar la cara en momentos también difíciles como son los de lo que está viviendo el Córdoba, pero hay que saber que la entrevista confirmada incluso antes de que ganase el partido, el Córdoba. Eso sí quería decirlo. Para los suspicaces diré que esta entrevista estaba concertada un día después de perder 3-0 con el Getafe. Pues Carlos, ¿y el partido de ayer cómo lo vivió? Bueno, nervioso. Nervioso por una sencilla razón, ¿eh? Yo he vivido dos partidos con muchos nervios, que fue el del Athletic Bilbao, la Catedral y el de ayer. Pero el de ayer no ya por el equipo ni por la afición, sino por nuestro entrenador, ¿no? Creo que nuestro entrenador no se merece lo que se ha dicho de él. Yo creo que las personas tienen que ser leales a las instituciones y no entiendo cómo los cordobesistas, porque una persona sea leal al Córdoba, no le tengan el cariño que se merece, ¿no? ¿No cree que Luis Carrión tenga el cariño de la afición? Yo espero que sí, pero hasta este momento, y lo que ocurrió en su día, me pareció tan injusto que yo ayer sufría mucho por Luis, porque yo creo que Luis es un hombre fiel y leal al Córdoba Club de Fútbol, que es lo que hay que ser. Hay que ser fiel no a las personas, sino a las instituciones. Cuando habla de lo que ocurrió en su día, ¿se refiere a la anterior etapa en la que Luis Carrión cogió al primer equipo? Ah, eso no lo cogió nunca, eso se habla, se dice, pero eso ocurre en todos los clubes, que mientras que buscan entrenador se hace cargo el segundo. Él nunca cogió el equipo. Sí, y nunca cogió el equipo. Cayó derrotado, y le dolió a Carlos González lo que se dijera en esa no, semana. No, lo que se dijo cuando se cesó a Pablo Villa y él se quedó en el Córdoba. Lo que seguía esa semana, que si lo hizo bien, malo, medio pensionista, a mí no me preocupa, eso son opiniones. Y yo contra las opiniones no tengo nada. ¿Y ahora nueva etapa con Carrión al frente? No, nueva no. Primera etapa. Es que el otro no fue etapa. Ah, es que no había nueva. Claro. Es que decir que cuando coge el segundo, el interinamente el equipo, eso mientras que buscas, en todos los equipos. Es su etapa, bueno, pues yo tampoco lo voy a negar, porque si la opinión ya está creada, yo por mucho que diga, pero vamos, que me preocupa. Ayer también sufría no solo por el entrenador, sino porque era también un partido clave. No, clave no. ¿No era clave haber perdido, haberse situado ya cerca del descenso? Hombre, a nadie le gusta estar, a nadie le gusta estar, pero clave no, clave son otras cosas. Nosotros ni teníamos la urgencia, hombre, necesitamos ganar, queremos ganar, todo el mundo no quiere perder, el Córdoba no puede permitir el lujo de estar 9 partidos sin ganar. Un club de la entidad del Córdoba Club de Fútbol no se puede permitir ese lujo, pero no porque el partido de ayer fuera clave, ya el partido de Copa ganamos. No es el primer partido que gana Carrión, es el segundo que gana Carrión en competición oficial. No es que la Copa no es el trofeo Coca-Cola, ni el del pueblo de... Ganarla en primera división. No, y a ganarle jugando bien, tal. Y ayer volvió a ganar. O sea, es la segunda victoria del señor Carrión, no la primera. En un campo muy complicado. Carlos, era la presentación. Queríamos que estuviese aquí en esta casa, también por las 5 temporadas y media que ha estado al frente del Córdoba, deja la presidencia el próximo día 22. Y vamos a hacer un balance de toda tu etapa. Estábamos en la presentación, en este preámbulo, y Rafael en la presentación, y antes de dar paso a la publicidad, le tiene un detalle al presidente, ¿verdad? Sí, quiero un detalle, tengo un detalle con él. El primer libro que edité, que soy su autor, lógicamente, que es El Fútbol sin Secretos, que tiene como objetivo que mucha gente me dice, es que llevo 40 años viendo fútbol. Y yo le contesto, lleva usted 40 años mirando fútbol. Son dos conceptos distintos, mirar y ver. Parecen iguales, pero no lo son. Cuando este libro se lee, nos damos cuenta que hemos estado mirando fútbol, no viendo fútbol. Esto no significa que tú no lo veas, porque esto de ver fútbol no se aprende en las escuelas de entrenadores. Eso o se nace o no se nace. Hay gente, yo he llegado a club, que hay gente, el más insignificante que tú veas, te ha dicho, viste, el 8 no la está liando.
y te has puesto y has dicho, cállate, pero luego has pensado, es que lleva razón. Y el que me lo dijo, o el que me lo decía, o suponiendo que fuera así, era a lo mejor un jefe de material, o un masajista, un ayudante, pero sabía verlo. Y tú a lo mejor, en un momento determinado, el 8S, que era la media punta, el enganche del equipo contrario, no la estaba liando y no estábamos marcándola y estábamos formando un taco como casi todos los que han venido aquí. Entonces, el tema está, que yo te voy a regalar este libro. Eso va con alguna intención de que lo recuerdes, para que lo leas, para que lo leas. Y te voy a leer la dedicatoria que te he puesto. Ay, por favor. Para don Carlos, el presidente con más éxito de la historia del Córdoba Club de Fútbol, cordobesista hasta la muerte, que con personas como él, el Córdoba nunca caminará solo. Pues muchas gracias. Pues don Carlos, ahí tiene el libro, de Rafael Sedano. Para que vea, en vez de que mire. De su amigo y autor del libro, Rafael Sedano. Pues muchas gracias, profesor. Y a ver fútbol. A partir de ahora. Cuando fútbol. Me lo lea, veré. Pues con la entrega de este regalo de Rafael Sedano a don Carlos González, damos paso a la publicidad. Nada, en unos minutos entramos lleno en materia informativa y en materia de análisis.